www.fastlane es el nuevo pague por ver de dicha empresa, siendo este un evento más del montón, nada histórico por ser el nacimiento del evento, salvo la participación oficial de Steam, pero fuera de eso, muy dentro de lo que la empresa ya nos tiene acostumbrados. Sin más, pasemos a los combates de la noche. Kickoff será Miss Televisión, como invitado especial Polito Heyman. Nada para comentar, ya que ni siquiera sabemos cuáles serán los temas a tratar en este Miss Televisión. Primer lucha confirmada es Campeonato de los Estados Unidos. Rusev vs. John Pinga. ¿Y será este el fin de la racha de El Búlgaro? En mi humilde opinión, no será así XD, Cena ganará el Campeonato de los Estados Pollizos. Pues no lo veo de esa manera, para que la empresa querría Cena como campeón de los Estados Unidos. No lo sé. Rusev jamás perdió un combate por conteo de 3 ni submisión, y como todos sabemos, todo luchador que pierde ante Super Cena, su carrera cae en fracaso, hasta un próximo despido, espero y no sea el caso. Esto estaría pactado para WrestleMania 31, pero como el cartel de Fastlane estaba muy pobre, tal vez hayan decidido correrlo, o tal vez la revancha si sea en WrestleMania, no que no le veo mucho sentido. La lucha será entretenida, esperemos y dure un buen tiempo, ya que ambos tienen lo suficiente para dar una lucha de mínimo 10 minutos XD. Es difícil saber quién sería el ganador, yo creo que retendrá Rusev vía descalificación, ya que una derrota a Cena camino al magno evento no sería nada bueno, tampoco para el falso ruso, si es que tienen grandes planes para él. En fin, creo que retendrá el gordito, ya que no veo a Cena como campeón estadounidense, ni veo a Rusev perdiendo. Ganador. Rusev, vía descalificación o conteo fuera del ring. Segunda lucha confirmada es Campeonato de Divas. La tetona Nikki Bella, con Brie Bella, versus Paige. Volvemos con otra estúpida y aburrida lucha de divas, pero cabe aclarar que ellas tienen el talento y la capacidad para una buena lucha, pero la WWE no les permite el tiempo necesario para demostrarlo ni para que podamos ver sus culos. Recientemente, tras el gran especial de NXT Takeover Rival, las bellas demostraron su descontento, porque las divas de la anterior marca mencionada, han luchado por 20 minutos, si 20, en una lucha excelente donde la ganadora fue la hermosa Sasha, pero no nos desviemos del tema XD, donde las bellas reportan no tener el tiempo que tienen las luchadoras en desarrollo, lo cual es muy cierto. Si no, miren a Paige, con una lucha de 3 minutos por Raw, ¿cómo puede llevarse una rivalidad así? Pero bueno, por el momento es lo que hay para esta división. La lucha será, según el tiempo que les den, buena o mala, como ya nos tienen acostumbrados sus 4 minutos de combate. Difícil ganadora, Nikki no demostró una chucha con el campeonato en su poder, Paige lo tuvo como 3 y tampoco logró mucho, tal vez retenga a Nikki y ojalá tengan algo bueno para ellas en el magno evento. Ganadora. Nikki Bella. Tercer lucha confirmada es Roman Reigns vs Daniel Bryan. Y como les dije en mi video anterior, o sea las luchas oficiales de Royal Rumble y posibles regresos XD, el ganador se disputaba entre estos dos, lo cual ganó el samoano Roman Reigns. Con uno de los peores, sino el peor Royal Rumble de la historia, y no lo digo porque haya ganado Reigns, lo cual no me disgusto, es más, la idea de Roman Reigns contra Lesnar me agrada, surge dicha lucha, ya que la volvieron a cagar con Danielito Chivito, la gente lo idolatra, porque la WWE no lo escucha. Alguien más aparte de mí ha notado que los cánticos de Yes, 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 han decaído bastante. Ni la mitad del público lo corea, algo raro. Los abucheos para Roman han decaído bastante, casi no se oyen en su entrada, la gente, tal vez, dejó de lado el odio y terminó aceptando a Reigns como el próximo John Pinga que Vince McMahon nos quiere obligar a aceptar a la fuerza XD. La rivalidad se llevó agradable, tanto en SmackDown como en Raw, diversas luchas y encuentros entre ambos, y la noche de ayer, o sea el último Raw antes del evento, se sacaron la chucha por gran parte del estadio, entrando hasta el público, eso estuvo muy bueno.
Como ganador de esta contienda veo a Reigns, dudo que Bryan vuelva a protagonizar otro WrestleMania, o dudo que otro WrestleMania esté protagonizado por una triple amenaza, aunque todavía queda el plan B, Seth Rollins. En fin, será una buena lucha sin dudarlo. Ganador: Roman Reigns. Triple nariz versus el vigilante Steam. Confrontamiento cara a cara. Esto es muy probable que sea el comienzo de su rivalidad rumbo a WrestleMania 31, están manejando a Steam de puta madre, sus dos apariciones en la empresa fueron geniales, muy sorpresivos, y siempre interrumpiendo al narigotas, lo cual indica su obvia confrontación en el magno evento de este año. Este enfrentamiento entre comillas, será tan solo un careo, un intercambio de palabras, aunque algunas fuentes lo dan a entender como Triple H versus Sting en una lucha, lo cual no es así, seguramente se sacarán la chucha, pero no en un combate oficial. Cuarta lucha confirmada es: Campeonato Intercontinental de la WWE. Bad News Barrett versus Dean Ambrose. Prácticamente esta lucha surgió de la nada, tuvieron varios careos en el correr de los shows televisivos, y en el último Raw el lunático Ambrose le obligó a firmar un contrato para Fastlane al Malas Pajas Barrett, oficializándose así, su lucha. Ambos luchadores andan mendigando, sin grandes cosas en la empresa, Dean Ambrose, una de las grandes promesas, es el único luchador del ex equipo de Shield que peor quedó en la empresa en mi opinión, más allá de grandes combates y cosas que hizo, su personaje está sin grandes oportunidades, y acá es donde se nota la gran ausencia del campeonato de peso completo en la empresa. Barrett, ni hablar, tan solo tiene el título porque se lo habían quitado tras su lesión, y quisieron que lo recupere. Espero y este sea un gran salto para Dean con un gran reinado como campeón intercontinental y no como el gran fracaso de reinado como campeón de Estados Unidos. Ganador: Dean Ambrose. Quinta y última lucha confirmada hasta el momento es: Campeonatos en parejas de la WWE. Los negros que ya aburrieron Usos versus Cesaro el pelón y el otro. Ya era hora de una oportunidad titular para Cesaro, en el pasado pague por ver obtuvo una victoria con su equipo en una buena lucha, lástima fue el kickoff. Más que nadie se merece el título, y en mi opinión debería ser uno individual. Key también lo está haciendo muy bien, también en el ring con una buena técnica. Los Usos ya no me gustan para nada, siempre lo mismo, nada innovador, siempre saltan, gritan sus huevadas, y ahora con la negrita Naomi con lindo trasero. Supongo que retendrán los Usos, no creo que, aún, le den los títulos a los talentazos que se lo merecen. Ganadores: de Usos. Bueno, hasta acá el video, espero y les haya gustado, dejen sus opiniones y predicciones en comentarios, dale like al video si te gustó, eso compensaría el tiempo invertido en realizarlo. También les dejo mi página de Facebook, la cual agradecería mucho si le dieras un like. Suscríbete, ya somos más de 650, qué alegría, y debo agradecer mucho a mi público mexicano, según las estadísticas de mis videos, la mayor parte de mi público es mexicano, muchas gracias, es algo que jamás pensé, llegar a que gusten tanto mis videos en otro país que no sea en el que vivo, muchas gracias XD. Me despido, esperemos y sea buen pague por ver y no otra basofia como Royal Rumble. Adiós, un saludo su amigo J. Calocuendo.